En la edición de la presente semana, Hoja Aparte tiene como título central la visita de Alberto Fernández al campus. El candidato a presidente de la Nación del Frente de Todos habló ante una multitud que se congregó en el Anfiteatro General San Martín y entre sus tópicos hizo hincapié en la necesidad de concebir el presupuesto educativo cual inversión, no como un gasto. Planteó que entre los jubilados y los bancos, él tiene claro que prefiere gobernar para los primeros y aseguró que en caso de resultar electo, habrá de construir una Argentina para todos, no para unos pocos. En página 5, detalles de los 1.090 millones de pesos de su presupuesto que distribuyó la universidad y respecto de lo cual se habló en la última sesión ordinaria del Consejo Superior. Página 6 ofrece una reflexión estudiantil. Son alumnos que respondieron al convite formulado por la profesora Lilian Fernández y han planteado que bajar la edad de imputabilidad es un mecanismo para disciplinar los sectores populares, construir un enemigo y también un sentido de peligrosidad. Secretaría Académica de la Universidad, en coordinación con sus pares de facultades, lleva adelante el proyecto Potenciar la Graduación, que propicia la finalización de las carreras para quienes tienen al menos el 70% de sus estudios concluidos. En el segundo llamado 2019 de este proyecto hubo 410 inscriptos. Del tema hay nota en página 8. Dos páginas más allá, el doctor Álvaro Tesio, quien es graduado de Ciencias Exactas, investiga tecnologías de almacenamiento de energía en el noroeste argentino, en el denominado Triángulo de Argentina, Chile y Perú. Finalmente, en tapa se manifiesta el beneplácito porque la Comisión Europea consideró exitoso un proyecto ligado a cadenas alimentarias del que participan investigadores de Exactas.